Os presento el OP20. Como veis, es un diseño robusto, portátil. Está fabricado en acero inoxidable. Pesa 3 kilos 600 gramos. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar como tratamiento de choque sin personas, para limpieza, desodorización, higienización y sobre todo para complemento de desinfección para reducir la carga vírica y bacteriana. Lo mejor de todo es su producción. Son 20 gramos de ozono la hora. El interior de la máquina está fabricado por una célula que está patentada, fabricada en aleación metálica y cerámica. Tiene un diseño de red hexagonal. Y también su célula es tan robusta que hace que se pueda alargar su vida útil. Debido a la concentración que produce esta máquina de ozono, se reducen los tiempos de tratamiento. De esta máquina tenemos también su hermano menor, que es el OP10. Es mucho más pequeño, pesa 2 kilos y la producción son de 10 gramos de ozono la hora. El OP20 tiene el selector de tiempo que va de 0 a 120 minutos o sostenido en el tiempo, hold, que permite una producción continua. Tiene el interruptor apagado, encendido y cable de conexión eléctrica 220 voltios.